Panamá necesita un plan de comunicación local e internacional que sea permanente por los próximos 10 años, por lo menos, porque esa reputación que tú mencionaste, que realmente no está bien de parte de Panamá, no se va a quitar en 1 o 2 años. Eso va a tomar mucho tiempo y por eso es que tenemos que hacer campañas de manera permanente para los próximos años, en conjunto, otra vez, la empresa privada con el gobierno nacional. Pero sí pensamos que la receptividad ha sido positiva, Carlos. Okay. De Gafilat, que es la entidad aquí regional que hacen las evaluaciones, ¿ustedes tienen contemplado o han hablado con el gobierno para que eventualmente, cuando vengan los especialistas de Gafi a Panamá a hacer las evaluaciones, tengan ese encuentro con ustedes para precisamente entregarle la información o el parecer de un grupo tan diverso y que tiene que ver con lo que ellos están examinando? Bueno, la verdad es que nunca nos hemos reunido directamente con el Gafi. Sería interesante que nos dieran esa oportunidad. Esa es una decisión que la toma el gobierno nacional realmente. Lamentablemente el Gafi, creo que en octubre, ya en unos días, en unas semanas, va a estar tomando una decisión si nos mantienen en la lista, y al parecer vamos a seguir en el listado del Gafi en el mes de octubre. Ojalá que no, pero pareciera que todavía no hemos cumplido, no hemos hecho todo lo que tenemos que hacer.